Sé que ya el señor Pere Macias ha dado cuenta de cuáles o cuáles serán las nuevas pautas del grupo parlamentario, pero también las diputadas y diputados de Unión, falta uno, queríamos explicar ese mismo acuerdo. Digo acuerdo para empezar porque en alguna parte he leído que Convergencia y Unión no se han puesto de acuerdo. Sí, sí, nos hemos puesto de acuerdo. Sigue el grupo parlamentario porque no hay posibilidad de hacer un grupo parlamentario distinto. Lo único que cambia es el nombre del grupo parlamentario. No es Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unión, sino Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y d'Unió. Y, lógicamente, ahora mismo voy a presentar como portavoz de este grupo el escrito, trasladándole a la Cámara el cambio de nombre. Es cierto que a efectos operativos, además, hemos llegado a un acuerdo, porque no podía ser de otra manera, obligados como estamos a mantener el grupo parlamentario, a no ser que escogiéramos la vía que nadie quería del grupo mixto y que tampoco era bueno para el funcionamiento de la Cámara, estamos obligados a buscar un modus operandi, estamos obligados a buscar en lo que es lo funcional una manera distinta de la que hasta ahora se visualizaba. ¿Cómo nos hemos puesto de acuerdo en ese sentido? Pues que dentro de ese grupo parlamentario que se llama Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y d'Unió y del que yo actúo como portavoz institucional, se van a crear a la práctica dos subgrupos. Uno acogerá a todos los diputados de Convergencia Democrática, que son 10, 9 a espera de que llegue el décimo para relevar al señor Jordi Jané, nuevo consejero de Interior del Gobierno de la Generalitat, y otro subgrupo que integrará a los 6 diputados de Unión Democrática de Cataluña. En este sentido, ya también hemos firmado los 6 el correspondiente escrito comunicando a la mesa esa agrupación dentro del Grupo Parlamentario de Convergencia y d'Unió. ¿Los tiempos, cómo los vamos a utilizar? Pues los va a utilizar Convergencia Democrática y Unión Democrática repartiéndose el tiempo en función del número de escaños que tenemos, tanto en lo que son intervenciones en plenario como en lo que son intervenciones en comisiones. El acuerdo también tiene otro alcance de nivel material, de personal, etcétera, etcétera, que no ha habido ningún tipo de problema para llegar a él. Por tanto, es un acuerdo entre los dos partidos que hasta la fecha configuraban la Federación de Convergència i Unió, que cambian el nombre del grupo parlamentario y que, más allá del portavoz institucional, tiene 2 subgrupos con 2 portavoces. Y, además, vamos a proceder también, lo anuncié yo, a un cambio de ubicación de escaños. Me parece lógico que la primera fila la ocupe el partido que más escaños tiene, por tanto, Convergencia Democrática, donde hay 4 escaños y los otros 6, los otros 5, perdón, irán distribuidos a otras filas y la segunda fila la ocuparíamos los 6 diputadas, diputados de Unión Democrática de Cataluña. También debo decirles que en la condición precisamente de portavoz institucional del Grupo Parlamentario de Convergencia y d'Unió, estoy negociando con el Partido Popular y con el Partido Socialista el relevo en la mesa del Congreso de los Diputados del cargo que ocupaba como vicepresidente el señor Jordi Jané, porque es al grupo quien le corresponde ese puesto y porque en su día fue fruto de un pacto tanto con el Grupo Popular, entonces con la señora Sáez de Santa María, como con el Grupo Socialista, entonces señor Pérez Rubalcaba. Por tanto, estoy hablando con los 2 grupos. Ayer por la tarde tuve un encuentro mucho más amplio que no precisamente para hablar de esto, pero también hablamos de ello con el señor Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista y presidente del Grupo Socialista. Ha habido contactos también con el portavoz del Grupo Socialista. Hemos mantenido contactos con el portavoz del Grupo Popular. He mantenido contactos con el Gobierno y espero que podamos proceder al relevo del señor Jordi Jané como vicepresidente de la mesa, que ya no lo es porque no es diputado, por la persona que Convergencia a estos efectos, porque le corresponde a Convergencia y aunque a Unió se le pueda ofrecer, nunca aceptaría y votará y defenderá el candidato que proponga Convergencia y así lo haré yo personalmente y espero, por tanto, poder llegar a un acuerdo en ese sentido con los 2 partidos mayoritarios con los que en su día llegamos al acuerdo que permitió que Jordi Jané haya sido hasta la fecha vicepresidente de la mesa. Creo que no me dejo nada, no obstante, el señor Sánchez Llibre, que ha intervenido en las conversaciones, si algo me dejo, pues puede comentarlo, ¿no?